Televisión País Vasco. Normalmente dejo 5 centímetros entre mis trajes, pero por ti pasaré a 3. ¡Qué gran virtud la generosidad! Mira, ordenando encontré la foto de mi promoción. ¿Estabas con Bruno Baligan? Sí. ¿Le conoces? Está chiflado. Un día estábamos en una fiesta súper aburrida y le dije me apetece ver el mar. Una hora y cuarto después habíamos llegado a Deville con su Porsche. Es un genio, además. Un genio venido a menos. Ahora se pudre en un banco electrónico. Por cierto, ¿cómo terminó vuestra pequeña escapada costera? Mal. El Porsche era de su madre y ya había denunciado el robo, así que acabé en comisaría. Bueno, solo fueron 2 horas, como mi padre es abogado. Luego volvimos en tren, ya ves. Mejor así. Mira, ¿reconoces al pobre François? ¿Pobre? ¿Por qué? Porque solo hay una plaza de director general, cielo. Y es para mí, por muy amigos que seamos. Además, François nunca ha sido una lumbrera. Aún así, fue el primero de su promoción. Tendría suerte. Olvidaba deciros que Marceau se hará cargo de la dirección jurídica. Muchas gracias. Sí, gracias. Y Sibyl, por su parte, se va a ocupar de las adquisiciones inmobiliarias de todos nuestros minimercados de proximidad. ¿Dónde está Sibyl? Aquí. La competencia no quiere saber nada de mí. Así que acepto el puesto. Una última cuestión. Y muy importante. ¡Ataquemos ese buffet! ¡Adelante! ¿Qué te parece ese vestido? Está preciosa. Es un buen regalo. ¿Te cuento un secreto? Está mejor sin él. ¿Cuándo empezarás? Mañana en Bayona. Hay un antiguo comercio familiar en el centro que mide más de 1000 metros cuadrados. Creo que el dueño es mayor. Perfecto. ¿Ya has negociado? Lo he intentado por teléfono, pero no me entendía. Debe de estar medio sordo. Es vital que firmes ese acuerdo civil. Perdemos fuelle en el suroeste. ¿Tienes lo necesario para convencerle? Sí. Y soy bastante optimista. No te fíes. Conozco bien el País Vasco. Son gente simpática, pero un poco arisca. ¿Y dices que es un negocio familiar? Desde 1896. No va a ser fácil. No, Marceau, no estoy en Euro Disney. Son las fiestas de Bayona y aquí hay un jaleo enorme. ¿Dijon ha firmado? ¿Qué? El notario solo te da largas, Marceau, pero... Está bien, ya le llamaré yo. ¡Arriba, arriba! Ahora mismo estoy en el País Vasco. Si usted no quiere, buscaré a un notario vasco, ¿entiende? ¿Están locos? No puede ser, esto es increíble. ¿Aquí no se trabaja nunca? Hola, jefe. No creo que encuentre a un notario vasco. Y no pienso volver a pisar este sitio de locos. Somos líderes en distribución al por mayor en Francia. Bueno, yo también tengo la ferretería más grande de la ciudad.
Pues ya tenemos algo en común. ¿Y usted? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tengo? Pues, no sé, ya soy muy viejo. Pero aún puede disfrutar de la vida, ¿no? Seguro que le gusta viajar, los coches bonitos. La pesca. Muy bien. Pues gracias a Euromarket podrá comprarse un barco bonito para pescar o navegar, e incluso hacer esquí acuático. Aquí hay 50.000 euros. Son para usted. Firme y el acuerdo quedará cerrado. 50.000. No es suficiente. Esto es muy grande. Esto es solo el 10% que cobrará por adelantado. Hace un rato estaba de acuerdo. Hace un rato sí, pero no es suficiente. ¿Eh? Podría sumarle 10.000. Pero nada más. Si no firma ahora, retiraré la oferta. Era terco, pero lo he conseguido. Han sido 100.000 euros en efectivo. Pero he cerrado la compra en 500.000. ¿En serio? Si vale el triple. No sé. Eres la mejor. Tú y yo seremos los amos de esto. De acuerdo, continuemos. Ah, cariño, no tararees. Es mi parte favorita. Ah. Perdón. Escucha, cuando entran los coros. ¡Hola! Perdona, Jackie, es por el jazmín de tu perfume. Pues lo siento por ti, porque no voy a cambiarlo. ¡Qué bien! Ya os habéis instalado. Oh, seguro que sí, ¿verdad? Pues sí. No tengáis prisa por formar una familia. Yo tuve a Gaetán con 46 años. Se lleva 20 con su hermano y estoy orgullosa. Para mantenerse joven hay que aparearse lo más tarde posible, ¿verdad, cielo? ¿Puedes recomendarme una buena cuadra? Ya vale, mamá. ¿A qué has venido? El martes me voy a un balneario, pero Gaetán tiene que hacer unas prácticas con vosotros para aprobar el curso. Y tiene un examen que aprobará con matrícula. ¿Verdad, cariño? Sí. No hay prácticas en el último año. ¿En los cursos Gunnarsson? Sí. Hay muchos superdotados como él. Es el método noruego con prácticas. Son 1.500 al mes, pero... Lo sé. Los pago yo. Invierto en la futura Francia. El banco iba a financiármelo, pero al final me dejó tirada. Oh, de esa gente encorbatada nunca puede fiarse una. Ah, son cerezas al kirsch de chez Paris. No puedo resistirme por mucho que engorden. No, gracias, no. Me comí uno a los 7 años y tuve un edema de cuenco. No puedes ser alérgica a todo, querida. Eso está en la cabeza. Vayamos al grano, mamá. Gaetán no podrá hacer las prácticas conmigo esta semana. Trabajo en algo confidencial. Oh. ¿Y contigo, Sibyl? ¿No serás alérgica a los jóvenes también? Es buenísimo este Schiffman. Lo sé. El 80% de sus teorías estaban en mi tesis. En tu familia sois todos superdotados. No te creas, Gaetán es un holgazán. Y me da que le pega al fumeteo. Como tú. Si lo dejas, yo también. Pero si tú no fumas... La píldora. Espera, cariño, tenemos tiempo. Y aún no soy director de la empresa. No soy como tu madre, no esperaré a la menopausia. Diga. Rafael, siento llamar a estas horas, pero hay un problema. Parece que el viejo está bajo tutela y que tiene que firmar su sobrino. Tu acuerdo no vale, Sibyl. Pero le ofreciste 100.000 euros. ¿Ya le has pagado? No he entendido la pregunta, François. Vamos a calmarnos. El objetivo no es solo recuperar el dinero, hay que cerrar la compra. El jefe sigue interesado. Por supuesto. Iré a hablar con el sobrino. Seguro que aceptará 500.000 euros por ese. A no ser que esté forrado. ¿A qué se dedica? Se llama Ramuncho Ben Larangoy, no sé qué, es impronunciable. Fabrica alpargatas en Sar. Ya ves. Gaetán, ¿qué haces aquí? Hoy empiezo las prácticas. Oh, sí, las prácticas. Pues cogemos un tren en media hora.
Gora Medicua, Serpa Stelsenda. Lo siento, soy de León. Ha sufrido una taquicardia. Dice que por un disgusto, pero ya está bien. Milescar. Hace 200 años que pertenece a la familia. Y yo la he vendido. No has vendido nada, tío. Estás bajo tutela. Soy yo el que tiene que firmar. A un supermercado, además. Ese papel no vale para nada, en serio. Tío, somos vascos. En casa Beitia Larrangoita nunca habrá queso chino ni jamón rumano, te lo aseguro. Pero me dio un montón de billetes. 100.000 euros. Y me dijo que con ellos podría hacer esquí acuático. Joder, cómo pilla esa maldita. Sibyl Garnier va a ser ella quien haga esquí acuático, pero en el fondo del mar. Ferran. ¿Qué? ¿Qué has hecho con el dinero, eh? Esconderlo. Pero no sé dónde. Ya no me acuerdo. Se me olvida todo, Ramón. Se me olvida todo. Por 100.000 euros hacemos limpieza, ¿no? ¿Seguro que te los dio? No estoy tan mal. Y seguro que si vuelve me los pide. Pues finge que estás demente. Dile que no le conoces y que no sabes de qué habla. Pobrecilla. Una chica tan guapa. Seguirá siéndolo. Pero quiso estafarte, a mí no me da pena. Cierto, sí. En 2013 facturó 80.000 euros y parece que solo tiene 2 empleados. Su final se acerca, excelente. ¿Vamos a ir primero a recuperar el dinero? Error, Gaetan. El objetivo número 1 es comprar la tienda. Vamos. ¡Eres flipante! ¡Anda, y hay un pony! ¡Qué guay! ¿Sueles comprar las tiendas con dinero negro? ¿Qué? No, casi nunca. Pero no lo menciones en tu trabajo. Y habla más bajo. Gracias a Dios. ¡Qué birria de tienda! Lo convenceremos sin problema. ¿Conoces a Edward Schiffman? Es un DJ, ¿no? No exactamente. Se le considera el rey del neomarketing en California. En la facultad asistí a una clase magistral suya, ¿cómo negociar a la baja, lección número 1? El efecto sorpresa. Pues sorpresa es que no hay nadie. Está cerrada. Vaya. Hola, señor. Busco a Ramuncho... Beitia Larrangoita. Vaya a la sala de fiestas y pregunte por Ramón. De parte de Goigoechea Uribechevarría. Gracias, me acordaré de lo de Ramón. Venga. Hola, señora. 2 asientos, por favor. ¿Cuánto cuesta la entrada? Es gratuita. Si no, no vendría nadie. ¿Quién iba a venir a un 90 cumpleaños? Elle a dansé une nuit dans le monde et le bruit toutes les séguillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santorilla. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica, chica, chic, aïe, 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 chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. ¿Ves, Gaetan? Esto es Francia. Flipante. Gracias. Ya va otra vez. A ver si le quitan las pilas. Hola. ¿Quieres calimocho? ¿Qué es eso? Lo hago yo. Pruébalo. Tiene muchos sabores, pero no los identifico. Es vino con cola. Ah, ¡qué buena idea! Está muy bueno. Jamás se me habría ocurrido. Busco a Ramón. Soy Sibyl Garnier. Shh, está cantando. Maman, tu me
Alpargatas y serenatas, hemos tocado fondo. Ramón, preguntan por ti. Sibyl Garnier. Sí que ha venido pronto. No se quedará mucho tiempo. Calma, Ramón. Ha salido hace poco. No quieras volver tan pronto. Hola. Buenas. ¿Qué le ha parecido? Oh, formidable. Ha sido... ha sido horrible. No estaba de humor. Mi tío ha muerto esta noche. ¿Su tío? ¿Qué tío? Ferran, el de Bayona. Mierda. Es decir, lo siento mucho. Vaya, eso ha dolido. Era un hombre discreto. Llegué demasiado tarde. Pero, ¿qué le ha sucedido? Le contó al médico que una mujer le hizo firmar unos papeles para comprar su negocio por un precio miserable. Cuando comprendió que había sido estafado, se le rompió el corazón. Oh, mierda. Pobrecito. Esa mujer abusó de un anciano. Lo amenazó e incluso igual lo maltrató. No, no es posible. No creo que... Odio a los grandes distribuidores. Se enriquecen a costa de los productores. Jamás compraré en sus tiendas de mierda. Prefiero comer de mi huerta aunque no haya otra cosa. Eso es lo mejor. ¿Por qué quería verme? Por... sus alpargatas. En Virgoyen hay más variedad. Agur. Enhorabuena por su imitación de Tino Rossi. Gracias, pero era Luis Mariano. Vaya repaso, te ha colado. Esto es inútil. ¿Volvemos a casa? Ni pensarlo. Para triunfar hay que ser persistente. Y hablar bien. Es dado. Vaya repaso te ha dado. Pero mira que decir que Ferran está muerto. Déjate ya de supersticiones. Nos hemos deshecho de ella. ¿Y si nos demanda? Ha venido desde París. ¿Por qué iba a demandarnos? Seguro que le pagó con dinero negro. ¿No? Además, ni siquiera sabemos dónde está. Este amarillo plátano te sienta bien. Es limón, no plátano. Limón antiguo, tal vez, eso sí. Oh, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué hay? Pachi, ¿ocurre algo? ¿Por qué no hablas? Inspección fiscal. Bien, vamos allá. ¿Otro efecto sorpresa? No, Gaetán, ahora ya nos conoce. Lección número 2, el caballo de Troya. Ah, sí. Nos investigan solo por deber 1.000 euros, los muy cabrones. ¡Es una puñalada! ¿Por qué tenemos que pagar la caja de las pensiones, las becas para jóvenes? En una caja es donde acabaremos por su culpa. Por eso queremos que cantes para nosotros. ¿Cómo que para vosotros? ¿Os vais a casar o qué? Yo hago los trajes. Para nosotros y para mis ovejas. ¿Tus ovejas? ¿Qué tontería es esa? En Japón, al buey de Kobe le ponen a Mozart para que no se estrese y a la gente le encanta. Hemos pensado que podríamos hacer lo mismo con Luis Mariano. Por eso te necesitamos. Mi prima Felicia trabaja en la tele. Nos ha conseguido un reportaje. Tú cantarás para todas las ovejas y yo publicitaré mis quesos. Yo hablaré de la miel y vosotros de vuestras alpargatas. Decidí volver a mi casa para estar tranquilo, no para salir en la tele. Pues quedarías muy bien con una chaqueta torera o un sombrero de zapata. De eso nada, no pienso participar en un carnaval televisado. Tengo mi orgullo, soy vasco. ¿Y nosotros? Hola otra vez. Lo hemos comentado y no necesito variedad. Busco modelos básicos para empezar. ¿Para empezar qué? Busco productos regionales. Hago el sourcing en el País Vasco para una concept store de París. ¿El sourcing? ¿El concept store? Caray, el francés se ha vuelto más difícil que hablar vasco. Tienes razón. En mi tienda habrá un cornero, o sea, un rincón. Con productos vascos, jamón, pimiento, queso y sus alpargatas, que son las más bonitas que hay. Sí, pero no tengo existencias. Nosotros sí. Soy Xavi, 5 generaciones fabricando quesos. Pachi. Apicultor. Medalla de oro. Alcibar, tráeme la mañana para que pruebe la miel. ¿Sabes que no puedo? Pues tú, Ramón. Venga, tampoco será un suplicio, ¿eh? No tengo coche. Coge la chatarra de Alcibar, él ya no tiene carné. Cierto. Mañana les daría a probar mis quesos y verán... Mira, esos dos idiotas. Y yo que quería quitármela de encima. En el Hotel Arraya estarán bien. Es limpio y se come de maravilla. Sí, métanse un buen atracón de bacalao al ajillo. Por supuesto que lo probaremos. Gracias. Así que vas a comprar comida para una tienda que no existe. Qué raro es el marketing del Shift Mall ese. Shift Man, Gaetán. Acerca de lo de antes, te hablaba de esto. Es lurex italiano de alta costura, de lo mejor. Celine Dion lo usa mucho para actuar. Celine Dion se puede disfrazar de lo que le dé la gana. Pero yo paso. Es una decisión respetable. Pero... cuando te pones así, siempre hay algún pero. Pero no vuelvas a hablarme nunca de la solidaridad y la fraternidad del pueblo vasco. No, ya empezamos. Vasco un día, vasco para siempre. Póntelo tú y yo te hago el playback. ¿Sabes que esto a mí no me entra? Pues adelgaza. ¿Que adelgace? Con esta tela no llega ni para una alfombra de baño. Que adelgace. Estamos de obra. Solo hay una habitación. Oh,
lo que faltaba. ¿Te importa compartir habitación? ¿Qué te hace gracia? Nada, si es lo que te apetece. ¿Quién habla de apetecer? No hay habitaciones. ¿Qué nota media llevas en ese cole privado? No ponen notas con el método noruego. Pues a ti no te vendría nada mal. ¿Por dónde se va? Esta noche hay marmitaco, hecho con pescado marinado y pimiento de Spelet. Con bastante pimiento. Si el viejo la ha palmado, no hay opción, tiene que firmar el sobrino. ¿Ya lo has visto? No. No, llega mañana para el entierro. Pues gánatelo, la has cagado, Sibyl, así que te toca arreglarlo. Lo sé, lo entiendo, no soy estúpida. Perdona, cariño, por suerte. Tienes a Gaetán. Así es. Bien. Busca una solución. Así está bien. Es perfecto. Dime, ¿qué va a hacer con tanta miel y tanto queso? No lo sé, pero tendrá comida para todo el invierno. ¡Ah, joder! Podría ser más delicado. Pues no te muevas, te retuerces igual que un gusano. Llevamos aquí 2 horas con la chaqueta, ya no puedo más. Vale. El caso es... que dejando al margen su mentalidad, parece muy mona. No me he fijado en ella y de todas formas no me van las parisinas. Tampoco es que te vaya bien con las vacas, ¿no? Venga, el pantalón. ¿Qué? Bájate el pantalón. Pero solo van a sacarlo de arriba. Mariano no actuaba con vaqueros y unas Nike. Mariano tenía una granja y vacas en Arcón, ¿sabes? No conoces ni la historia de su pueblo. Sí, señor, sábelo todo. El pantalón. Y convendría preguntarse, ¿qué hace el gobierno para regular los conceptos de contrato, de bancarrota y por qué el gobierno está pensando? Diga. Ah, ya era hora. ¿Qué haces tú con el móvil de Gaetán? Está dormido y el mío me lo ha chamuscado un rayo. Pues aquí hacía un tiempo espléndido. Bien, me han llamado del laboratorio. Y Gaetán tiene mononucleosis. ¿Cómo? ¿Y qué tengo que hacer? Atiborrar la vitamina D para que pueda graduarse. Apunta, Sibyl. Anchoas, caracoles crudos, grasa de pato. Espera, Jackie. De ternera, cacao. Para, Jackie, voy a vomitar. Son las 8, luego te llamo. Oh, perdón. No, es mi cuñado. Bueno, futuro cuñado, aún no me he casado con su hermano. ¿Pero no era su alumno? Sí, un alumno de prácticas. Pero no hay más habitaciones. Está en un colegio noruego, va para político. Pues ya duerme como si estuviese en el Parlamento. Póngase esto, irá más cómoda. ¿Nos vamos? Yo tengo un Euromarket en la puerta de casa y es muy práctico por las noches. ¿No todo es horrible en la gran distribución? Sí, todo. Es una mierda. Vale. ¿A dónde vamos? La casa de Xavi. En Gamera-Ciga, junto a Cacueta. Solo he entendido Cacahuete, Ramón. ¿Puedo llamarle Ramón? Llamándole Ramón, al menos me acordaré de algo. Sí, del jamón. Ramón es un nombre español. Yo me llamo Ramón. Ah, de acuerdo, Ramón. ¿Pero es francés o español? Ni uno ni otro. Soy vasco. Es el diminutivo de Ramuncho. Vale, está bien. Ramuncho, Ramuncho, el vasco. Creo que me acordaré. ¿Ha cogido frío? No, son las ovejas. Soy alérgica al pelo de los animales. ¿Nos das a probar algo? ¿De natera dut? Gordeleko hau estudut. Zure mesu haukandut. Berada, zikinkeria, ferran nahi izan duena engainatu. ¿De qué hablan?
Dice que está bien lo que hace, ayudar a los productores. Podrías ponerle 10 de esos, 15 de aquellos y 20 grandes. ¿Los grandes? Sí, mejor no pasarse al principio. Tú cobras al contado, ¿no? Podrías tener algún detalle. También fabrico boinas. Se las regalo. Oh, muy amable. Pachi dice que tiene la mejor miel del mundo. Ah, claro. Esta vez me quedaré en el coche. Soy súper alérgica. Si me pica alguno, me muero. Oh, tranquila. Iremos muy bien equipados. Bueno. Tome. Pruebe esto. ¿Cómo? Abra un poco. Esa es. ¿Y bien? Muy buena. Espera. Espléndida. Pero por desgracia, ya le he hecho un pedido a un pequeño productor cosa. Si ahora le ofende así, nunca más le venderá. Pachi, ¿puedes ponerle 50 kilos? ¿Eso es mucho? Pero bueno, siendo amiga de Ramón, haré una excepción. Veamos, 50 frascos a 30 euros el kilo, eso son 3 por 5, 15, 1.500 euros. IVA incluido. De acuerdo. Espero que no se me estropee. ¿Se conserva bien? Sí, sí. Ajá. Bien. Esa es. Muchas gracias. Por cierto, ¿puede devolverme la abeja que le ha entrado cuando ha levantado la tela? ¿La qué? ¿Cómo? ¡No! Bichique alerzipada. Bichique al senaldú. No tiene ninguna abeja. De hecho, desde la inspección fiscal casi no salen de la colmena. ¡Si se mueve tanto, la pondrá nerviosa! ¡Cálmese! ¡Ya se habrá escapado! ¡Cuidado! Llevo el pelo de un borrego. La cabeza la cocino con pimiento de Spelet. ¡No, el pimiento! Se ha olvidado. Me da igual. Gaetán, ¿qué estás haciendo? No sé, levantar piedras. Muy bien. ¿Has ido a la peluquería? ¿Qué dices? Levantar piedras es absurdo. No, así nos hacemos hombres aquí. Gaetán, ha llamado tu madre. Tienes mononucleosis. ¡Qué flipante! No sé qué le ves de flipante. Tienes que guardar reposo y comer cacao y anchoas. ¿A la vez? Qué mezcla más rara, ¿no? No más que el vino y la Coca-Cola. ¿Qué hace? ¡No! ¡Espera! ¡Oiga! ¡No he terminado! Quería preguntarle una cosa. Venga, inténtalo. Muy bien, sigue. Sí, sí, lo entiendo. Se te ha quemado el teléfono. ¿Pero has visto a ese tipo, sí o no? Sí. Es una especie de oso que solo come de su huerta. Parece salido de los años 80. Así también imita a Luis Mariano en las fiestas. Pues no será tan difícil convencer a semejante hortera. Lo sé, pero es muy obstinazo. Y con la muerte de su tío, esto se ha complicado más. Tendrás que hacer un esfuerzo, cariño. No sé, arréglate un poco, invítale a un restaurante, dale algo de copa. ¿Y me acuesto con él también? No creo que esa copia de Luis Mariano sea tan peligroso. Espabila, Sibyl, y haz que firme ya. Hasta luego. No, espera. Recuerda que Gaetán no puede cargar peso por el tema de la mononucleosis. Podría romperse el brazo. ¿Y aún no se ha atrevido a contarte por qué ha venido? No, de momento solo ha abierto la cartera. Si la llegas a ver, parecía un gorrión en una trampa. ¿Sí? Sí. Hablando de pájaros, esta mañana ha venido un ave de presa. Arancha quiere que la llames, te ha dejado el número. También ha dicho que va a venir sola esta noche, aunque no la llames. Ya te digo yo que viene de caza. Ya. Yeah. Mírala. A veces, mejor mal acompañado que solo. Hola. Me preguntaba si para darle las gracias por este día tan estupendo, ¿cenaría conmigo? Sí, es una buena idea. Pero iremos a un concurso. De Rinchina. ¿De qué? ¡18! ¡18! ¡21! ¡Una actuación formidable
por parte de Alcibar. ¡Eh! Es el grito ancestral de los pastores vascos para reunir al ganado. Entiendo. Gracias. Me voy porque la gente tiene sed. Estaré en el bar. Es curioso una voz tan aguda en un cuerpo tan grande. Es su pequeño lado femenino. Alcibar es estilista. Con un fuerte aplauso. No. Sí, de hecho llegó a trabajar con Balenciaga en París. ¿En serio? Sí. Bueno, y ahora es quien manda en Sar. Bien, vamos allá. Recordaros a todos que quien gane en esta formidable velada se llevará esta magnífica motosierra por cortesía. ¿Una motosierra? Exacto. ¿En serio? Bien, yo me cortaría una mano con eso. Un hombre que si gana hoy no será la primera vez que lo haga. No se pase, ya llevo tres licencias. ¡Izarra! ¿Izarra? La licencia es un calmante. Vale. Estos son hierbas. Venga, veo. Hop, hop. De un trago. Vale. Muy bien. ¡Sí! ¡Bravo! 15 y 19. Un irrincha espectacular. ¡Formidable, Jean-Pierre! Desde luego estamos disfrutando de un nivel excepcional esta noche con motivo de esta gran fiesta de la irrinchina. ¡Sí! ¡Bravo! Tengo que hablar con usted, señor Ramón. Ramón, ¿vienes? Oh. Bueno. ¿Y bien? ¿Le gusta el País Vasco? Es bonito, pero algo machista. Es cierto, solo hay hombres gritando, solo hay hombres bailando. Ni mucho menos. Así es la fiesta, es normal. Sí, pues la fiesta es machista. No, no diga eso, mujer. Bien, debo regresar. ¡Sí! ¡Bravo! Es el fandango de Sar. Cada pueblo tiene el suyo y a veces hay dos versiones dentro del mismo pueblo. La verdad es que no parece fácil. No todos pueden hacerlo. Ya. ¿Quería decirme algo? Sí. No me interesan sus alpargatas, pero reconozco que son Queridos cómodas. Amigos, aquí hay una señorita encantadora con el pelo rizado como el de un corderito que me ha hecho un comentario curioso. ¿A quién se refiere? Con pelo de cordero solo está usted. En su opinión, somos unos machistas. Vale, os comprendo, pero tenemos que reconocer que esta noche solo han participado hombres. Por eso, quiero invitarla a subir al escenario a probar suerte en la irrinchina. ¡Sí, eso! ¡Adelante! No puede negarse. Venga, suba al escenario. A la gran triunfadora de esta noche mágica. Y como ganadora, es de justicia que reciba el primer premio, esta magnífica motosierra, además de una botella de Izarra para disfrutarla en compañía. Quería ser cantante. Pero como era la mejor de la clase, tuve que seguir estudiando. Qué lástima. Sí.
¿Quieres que te haga un tatuaje? No sé. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, mañana. ¿Quedamos a la una en el cruce de Zugarramurdi? Vale. Arancha, qué sorpresa. ¿Ya has perdido mi número? Quise aprendérmelo como durante la clandestinidad sin dejar nada escrito, pero no lo conseguí. ¿Quieres bailar? Estoy acompañado, Arancha. Aquí hace mucho calor. ¿Llamo a los bomberos o qué? Tenemos que hablar. Pero mejor mañana, ¿vale? ¿Hablamos mañana, Mumun? Me llamo Ramón. Mumun, Ramón. Betsasegui, Patatín, Patatán, Taradax. Parecen nombres de medicamentos genéricos. Ya me voy. Hasta mañana. La chica sabe beber. No empieces, Arancha. Es triste volver a casa y estar solo tras años de cárcel, ¿verdad? Peor es beber sola en los bares. Gaetán está con la del pelo rosa. Venga. No. Mejor detrás. No quiero vomitar en un coche tan bonito. A ver. ¡Oh, mierda! La motosierra. Ahí está. Es verdad. Sí. ¡Arriba! En casa de Rafael hay una rama que choca contra la ventana. No para de hacer crack, 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 crack. ¡Qué horror! Entiendo. Agárrese bien. Sí. ¡Adelante, Mumu!
¿Qué coño estará haciendo? Ya le he llamado 20 veces. Tranquilo, estará negociando. Y apostando fuerte. ¿Qué le decimos a Olivier? Nada. Hay que esperar a que lo solucione. François, esto tiene que quedar entre nosotros. Tranquilo, ¿por quién me tomas? La amistad está antes que el negocio. Lo mismo digo. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque es del tipo de cosas que arreglamos por nuestra cuenta. No quería molestarte con eso. ¿No me molestas? Solo me has hecho perder 100.000 euros. Oye, conozco a Sibyl. No tirará la toalla. Volverá con esa firma, ¿eh? Pongo la mano en el fuego. Qué bonito. Aún no estás casado y ya eres solidario. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Rafael, que yo también debo rendir cuentas. Si esto no se arregla, vosotros reembolsaréis el dinero a la empresa. Así nadie perderá el puesto. Tenéis 48 horas. ¿La dejo aquí? ¿Qué? ¿Qué es ese trasto? ¿Dónde estamos? En mi casa, son las 11. ¿Pero qué ha pasado? No habremos. ¿Cómo? No me acuerdo de nada. Si hubiera pasado algo, se acordaría. Me duele mucho la... ¿Y esto del pelo? Árnica, alcanfor y manteca. Tiene un buen chichón. ¿Desayunamos? Oh, me duele todo. Si me atropelló, quiero saber la verdad. La han seleccionado para la gran final de Rinchina de San Sebastián. ¿Qué? ¡Oh, qué horror! Pero... si sale mi nombre y me dedican 2 páginas. Bueno, su victoria de anoche es histórica. Y publicidad para su tienda. Ramón, no tengo ninguna tienda. Se va a quedar alucinado, pero... trabajo para Euromarket y he venido a comprar la tienda de su tío. A quien propuso hacer esquí acuático a los 84 años. ¿Qué? ¿Sabía que...? Sé por qué está aquí desde el principio. ¿Y me ha hecho gastarme un dineral en miel y en quesos que apestan? ¿Y usted? Abusó de un anciano enfermo. 500.000 euros. ¡Qué vergüenza! El mercado ha bajado en Bayona. Usted no sabe nada del País Vasco. Me dedico al sector inmobiliario. Yo no le digo cómo hacer las alpargatas. Bien, ¿cuánto quiere por su tienda? No la vendo. Y jamás firmaré estos papeles. Ah, entiendo. Pero a su tío le entregué a cuenta 100.000 euros en metálico. Me gustaría recuperarlos. Dar 100.000 euros en metálico es ilegal. También es ilegal aceptarlos. Lo siento por usted. No me tome por idiota. Sus enredos no van a funcionar conmigo. Estudié en la mejor facultad y fui la primera de mi promoción. Pues yo salgo de la prisión y no sé dónde está el dinero. ¿De la prisión? Escuche, Ramón, si no me vende la tienda, me despedirán. Yo no vengo de una familia adinerada. Mi padre era zapatero remendón. Un pequeño comerciante como usted. Reconocí el olor de la cola que utiliza. Ya. Me he pasado años sacrificándome y haciendo sacrificios para llegar hasta aquí. Pues se ha esforzado en vano. Robar no es un trabajo digno, Cosette. A Cosette también le engañaron, ¿verdad? Así que ahora se hace la víctima. 500.000 euros no era un robo y viendo esta casa debería parecerle bastante, ¿no? No hable tan alto en casa de mi familia. Oh, está bien. ¿Puedo usar el teléfono? ¿Susurrando? Rafael, te lo repito, no quiere firmar. Menudo berenjenal. Además, François se lo ha contado todo a Olivier. Ah, genial. Está claro que tendremos que pagar nosotros. ¿Cómo que nosotros? Sí, nosotros. Somos pareja, ¿no? Vamos a vivir juntos. Yo no tengo ahorros, pero tú sí, ¿no? Si rescato mi plan de ahorro antes de 2025, perderé los intereses. Vaya gracia. Así que todo para mí. Exacto, eres tú quien la ha pifiado, cariño, ¿no? Procura hacer que firme. Tienes 24 horas. Hay un tren en una hora. Esas montañas son preciosas. Si encuentro el dinero, se lo enviaré. No se preocupe tanto. Solo es dinero. No es por eso. Son todos iguales porque nunca se puede contar con los hombres, ¿eh? Al menos los que he conocido.
Han sido muchos. Pues a Pierre, el arquitecto que se largó con los planos de la casa. Luego apareció John, el broker. Nos iba bien hasta que se hizo una vasectomía con 28 años para estar tranquilo. Ahí fui yo quien se largó. Y ahora Rafael, que ya ha hecho cuentas hasta 2025 y ordena su ropa con un rayo láser. Ya ve. De los anteriores prefiero no hablar. Puede contar conmigo para que la lleve a la ciudad. Gracias. ¿Puedo darme una ducha? Esto huele bastante mal. Sí. Gracias. No ha cambiado nada. Solo que no vives aquí. ¿Qué quieres? Darte las gracias. ¿Las gracias por qué? ¿Por ir a la cárcel por Nuno y por ti? Lo de Nuno fue un error. Queríamos casarnos cuando te fuiste con él. Lo sé, fui una idiota. Pero he vuelto por ti. No quiero volver a saber nada de ti ni de la lucha armada. ¿Está claro? Vete. He vuelto a buscarte. Iremos donde quieras. Tengo dinero. Mucho dinero. ¿Dinero? ¿Dónde escondiste las armas antes de que te detuviesen? Eso se acabó. Hay gente esperando más allá de la frontera española que nos pagaría 300.000 euros. Con eso podríamos ser felices, como antes. Esto tampoco ha cambiado. ¿Es ella? Vete, Arancha. ¿La señorita motosierra? Estudió mucho, es una mujer cultivada. Toda una novedad. ¡Ducha de mierda! ¿Tiene clase? No puedo enjuagarme, o quema o te congelas. Goetz, Arancha. Para que salga templada hay que abrir el grifo del lavabo a la vez. Se nota que ha llegado hace poco. ¿Estás seguro? ¿Por qué me ha llamado Goito? Goich es el diminutivo de Goichané. Es muy guapa en vasco. Tal vez, pero en francés parece el nombre de una estrella del porno. ¿Por qué me llama así? Mi madre tenía un caniche que se llamaba igual. Y con ese pelo... bueno. Esto sí que es flipante. Muy flipante. No se ofenda. Oiga, lamento muchísimo la muerte de su tío. La hora llega cuando llega. Fue culpa mía, la oferta era muy baja. La puedo subir a 620.000. Ya lo sé, no es lo mismo. ¿Se acuerda del caniche? Sí, Coito. Pues no lo soportaba, lo odiaba a muerte. ¡650! ¡Me pone de los nervios! ¿A dónde vas, cielo? Papá. Iba a acercarme a coger algunas manzanas para una tarta. Muy bien. Te quiero. Un beso. Amable, servicial. Si su madre la viese desde ahí arriba, estaría orgullosa. ¿A dónde vas? Al cruce de Zubiga... Zugarramurdi. Exacto. Lo conozco, sube. Fue una pasada. Y que Sibyl ganara ese campeonato de gritos de cerdo... De pastores. ¿Lo haces adrede o qué? ¿Y es la mujer de tu hermana? Entonces sois cuñados. Bueno, todavía no se han casado. Pues tiene agallas la pastora. ¿Se van a casar? No tengo ni idea. ¿A qué se dedica? Compra a la gente.
¿Te importa dejar de reírte? Es que mira este vídeo que grabé. Me importa una mierda, no quiero verlo. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo tú por aquí? Pues... por favor, no se lo digas a mi padre. Tranquila. Vamos a una cueva secreta, te vendo los ojos. O sea que voy a ser tu rehén. ¿Sí? Es cierto. Parece un rehén de verdad. ¿Tú crees? Sí. Espera, no te muevas. ¿Paso a recogeros a las 8? Vale. ¿Listo? Sí. Vamos. Veo que no se rinde. No venderé ni por 10 millones. Ya, no es eso. Busco a Gaetan. Con la edad que tiene, cualquiera sabe dónde está. Voy a perder el tren y no quiero pudrirme aquí. ¿Dónde vive la chica? Por favor, no diga nada. Si su padre se entera, convertirá a Gaetan en carne picada. ¡Ramón! ¡Mira! ¡Ya he encontrado un sombrero! Sí, es genial, ¿verdad? ¿A sí, que sí, es perfecto. Por cierto, ¿dónde está tu hija? Cogiendo manzanas. ¿Manzanas? Busco a Gaetan y como congeniaron también anoche. ¿Congeniaron? ¿Congeniaron cómo? Pues no sé, son jóvenes. Hablaron, se rieron, bebieron zumo. ¿Zumo? Su chaval bebía calimocho. Mierda. ¿Qué, Ramón? Es Gaetan, ¿qué es esto? Si quieres volver a verlo, lleva la mercancía de las tres a la cantera de Guipúzcoa. ¿Pero quién es? Arancha. ¿Qué quiere? Las armas. ¿Las armas? ¿Pero qué armas? ¿De qué va todo esto? Llamaré a la policía. No, no, aquí preferimos no molestarles. ¿Cómo que no? Pues dele lo que quiere para rescatar a Gaetan. ¿Qué armas son esas? 150 Kalashnikovs, 100 fusiles de asalto, lanzacohetes, una tonelada de explosivos. Esto es la guerra. Dame la furgoneta. De eso nada. Con tu historial te caerán 10 años más. Iré yo. Y si te pillan a ti, no volverás a ver a tu hija. Venga. Yo iré. No tengo hijos ni antecedentes. Vale. Volé un coche patrulla y me condenaron a 8 años. ¿Con los agentes dentro? No. No tengo sangre en las manos. ¿Está bien? Sí. Mi dióxido de carbono me tranquiliza. Entiendo. ¡Mire! ¡La policía! ¡Quieta! ¡Me han mirado! ¡Me han mirado! ¡Lo ha visto! ¡Me han mirado! ¡Ya no hemos hecho nada malo! Me cuesta tragar saliva. ¿Tiene algo de beber? ¿Algo caliente? Claro, luego tomaremos un té con ellos. Está bien eso de utilizar una bolsa. Buena idea. ¿Las esconde aquí? No me extraña que no quiera vendérmelo. Voy a subir la persiana. Tío, el muerto está ahí tumbado, ¿es él? Sí, es porque esa era su voluntad. ¿Qué? Verá, aquí velamos a los muertos en casa. Pero si no hay nadie velándolo. Oiga, démonos prisa, solo quedan 2 horas. Pero... sí, que son raros de verdad. Écheme una mano.
¿Ahí dentro hay arañas? Saque las armas, haremos una cadena. Venga, saque esto. Tome. Eso para usted. ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. Con esto podría matar a mucha gente. ¿Quiere volver a ver al chico? Pues claro. Entonces déjese de remilgos. ¡Mierda! Ahora sí que la ha cagado. ¿Tan difícil era sujetar una ametralladora? Con tantos estudios. Perdón por no haber hecho un máster en Kalashnikovs. ¿A dónde va? A vigilar la puerta. ¿Se le ocurre otra cosa? ¡No está muerto! ¡No está muerto! Yo te conozco, ¿eh? Entonces, ¿es cierto? ¿Te has casado ya? Así que todo lo que me ha contado era mentira. ¡Le odio! ¡Le odio! Ay, los enamorados, siempre tirándose los trastos a la cabeza. La comprendo, pero no es el momento. Mire, él no quiere firmar. He venido a por el dinero. ¿El dinero? Me lo he gastado todo en vuestra lista de bodas. Oye, ¿a dónde vais con tantas armas? Solo estamos ordenando esto. Ah, vale. Joder. ¿Ha disparado usted? Creí que eran ladrones, pero al final solo era un gato. Abra esa furgoneta. Caballeros, sean mis invitados. ¿Sabe lo que está haciendo? Sí, esto es la guerra. Ahí tienen jamón y vino del país. ¿Está loco? ¿Ha secuestrado a dos policías? Eso aquí es normal. Sí, creo que me he vuelto majara. ¿A dónde os vais de luna de miel? Lo importante es cómo. Sin furgoneta. ¿Seguro? ¿Y esa qué? Oh, no. Sí. No, no, no. No. Buena idea, tío. Dejé de vender pintura en el año 87. Pero aún me queda algo de rojo vasco. Comisaría, patrulla 2. Responda, por favor. Mi madre adoraba a Luis Mariano. Cuando era pequeño me subía a las mesas, en bodas y cumpleaños, y me ponía a cantar. Una aventura mexicana, donde jamás se pone el sol. México, México. ¿Aún falta mucho? Hago esto para que se relaje. Yo ya me sé la canción. Es que pienso en Gaetán. Se acaba en manos de esos traficantes. Podrían venderlo o algo peor, como sacarle los órganos, ¿no? Arancha nos dará al chico a cambio de las armas. Es una mujer de palabra, tranquila. Sí, bueno. ¿Sabe que su voz sube hasta 6 octavas? ¿Tantas? Sí, tal vez 7. Debería cantar en lugar de perder el tiempo amasando dinero. Solo tenemos una vida. Sus lecciones de moral me aburren. Y vender comida a la gente es mejor que matarla a tiros. Yo no he matado a nadie. Secuestro, tráfico de armas, estafa... Seguro que su tío, el zombi, Horchata y usted forman una banda. Arancha, no Horchata. Usted está mal de la cabeza. Me estoy arriesgando a volver a la cárcel por ayudarla. Mejor que sus últimos 3 novios juntos, ¿no? Sí, es cierto. Ah, mierda. Control de la gendarmería. ¿Puedo ver los papeles del vehículo? Los papeles creo que los tienes tú, ¿no, cariño? Sí. No sé.
Se habrán quedado en casa de tu madre, ¿no? Ah, claro. Me ha puesto de los nervios con el caniche. ¿Qué llevan en la parte de atrás? Material. Esperen. Es el material con el que... En fin, es material. ¿Qué clase de material? El del circo. ¿Qué circo? El circo Morales. El sí. de los hermanos Morales. Sí, estamos haciendo muchos bolos por la región. ¿Tienen papeles? Sí, pero no. Y en realidad no hace falta buscarlos, civil, porque ahora recuerdo que están en el camión de mi hermano. ¿Gaetano? ¿Gaetano? Sí. Él lleva el camión grande con el león, el camello y los monos. Con los animales. Sí, con todos. Jamás he oído hablar de ese circo. ¿Cómo que no? Sus hijos seguro que lo conocen, ¿verdad? Sí, seguro que niños, si son circo pequeños, Morales, está les vuelve locos. Seguro que recuerdan eso. Claro. Ya verán cómo les suena lo del circo Morales, seguro, porque así es como lo anunciamos siempre. Esta vamos con el altavoz puesto ciudad, y hablando de las atracciones, de las fieras y de los trapecistas y de los payasos que se llaman hermanos Botón y Presión. Está bien, pueden ir. Sí, gracias. Que tengan un buen día. Botón y Presión, sí que me suena de algo. ¿Botón y Presión? ¿De dónde has sacado eso? Del baúl de los recuerdos, igual que contó su caniche. De un libro infantil con dos payasos. Inseparables. Pues hoy me han salvado de volver a prisión. Tienes razón. Eso bien vale una firmita, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? No voy a vender, es que no lo ve. Esa tienda es la vida para mi tío. ¿Y qué vida durmiendo solo en ese antro? Solo quería que alguien le vigilase las armas. No tiene corazón. ¿Corazón? ¿Y usted? Secuestran a Gaetán y sigue pensando en el negocio. Eso no tiene nada que ver. Las mujeres hacemos dos cosas a la vez. Pues si es tan lista, coge esa furgoneta, suba ahí arriba a saludar a esa gente tan simpática y rescate a Gaetán usted sola, tal vez partido en dos, porque con ellos nunca se sabe. Vale. No volveré a sacar el tema. Pero no me deje, Ramón. Por favor. Hostia. ¿Hay alguien? Sí, aquí, al fondo. Estamos al fondo. ¿Hay alguien? Aquí, abre la puerta. Retroceda. Esperen. ¡Atrás! ¿Qué buscaba en ese local, señor Morales? Nada, negocié con el propietario antes de su muerte. Pero ahora no está muerto. ¿Tiene una hermana? Sí, Gaetán. ¿Le ha pasado algo? Gaetano. Dijo que era el otro, pero resulta que es él. Trucos de gitanos, teniente. ¿Cómo que gitanos? Mírenme, no soy gitano. Morales tampoco es un nombre finlandés. Su hermano viajaba en un vehículo que ha robado a la gendarmería. ¿Qué? Pero si aún no tiene carne. Y hay más. Dijo que tienen un circo, el circo Morales. Con monos y payasos, Botón y Presión. Ya está bien. ¿Pero qué historia es esa de un circo con monos? Menuda chorrada, vivo en el centro de París, en el distrito 8. Iba con una cómplice. 30 años y pelo rubio estilo punk. La llamó Civil. ¿Le suena de algo? ¿Civil? Sí. Pero... Esperen, porque ahora sí que no entiendo nada. Nosotros pues tampoco claro lo entendemos. Se lo he dicho. Acaban de casarse. ¿Qué? Se han casado. Pero eso no es posible. Bueno, tienen sus riñas. Es normal. Pero se ve el amor. Bien, yo me voy. Tengo clientes esperando. Espere. ¿Reconoce haber secuestrado a dos gendarmes? ¿Qué gendarmes? Pero... si eran soldados alemanes. Oiga, yo le conozco. Usted es el pequeño Jean Valjean.
¿Pero qué es esto? Yo trabajo como director financiero en Euromarket. ¡Compruébenlo, compruébenlo! ¡Yo apunta. Estoy harto de esto! ¡Me estoy volviendo loco! Oye, no te duermas. Es el pequeño Jean Valjean. Hemos encontrado a Jean Valjean. Tienes un sello. ¿La habitación de la señorita Garnier? Entonces, la del señor Morales. ¿Es la misma? Así que se confirma. Gracias. ¿Pasa algo, muchacho? Mi hermano pequeño ha robado un furgón policial y se tira a mi ex futura mujer que se ha hecho punk. Y todo eso en 2 días. El verdadero problema es el paro. Este tío es tonto. Busco a Sibyl Garnier y al señor Morales. ¿Y usted es? Marido y hermano mayor. Sus cosas están, pero ellos no. Ya le comprendo. ¡Acelere ahora! Suba, podemos irnos. Dime 2 minutos. Tengo una necesidad. Sí, yo también. ¿No puede irse más lejos? Sobre todo, no se asuste. Solo ataca a los corderos. ¡Pero yo parezco un cordero! Levántese despacio. Y suba las manos. Que vea que es un ser humano. Muy bien. Retroceda lentamente. Tengo que subirme las piernas. ¡Para correr! No, ni se le ocurra. ¡Jatem balimba dusu! ¡Y le chira! ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¡Mierda! Se me han roto las bragas. ¿Qué es lo que le ha dicho? Si te la comes, morirás. ¿Qué? ¿Le ha dicho eso? Antiguamente se hacía con los lobos. Venga, vamos. Menos mal, no está aquí. Así podremos actuar. ¿Actuar cómo? ¿Ha disparado alguna vez? Sí, a palillos en una feria. Vale, perfecto. Cuando carguen las armas, los alejaré un poco y usted volará el camión. ¿Que lo volaré? ¿Pero cómo? Con el lanzacohetes. Está chupado. Mire, apuntar y disparar. Ah, no, no pienso tocar eso. Si no lo hacemos, podría morir gente inocente. Usted lo ha dicho. Ya lo sé, pero... ¿Pero qué? Esto no es París, sino el País Vasco. Lo que se dice, se hace. Venga. Pero yo no soy del País Vasco. Yo nací en Versalles. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo funciona esto? Espero que seas bilingüe, Gordon Flom. ¡Si me comes, morirás!
Pues es bilingüe. Alerta a todas las unidades. Se busca dos... ¿Qué coño es eso? ¿Quién es este tío? ¿Eres Poli? ¡Háblame! No, es robada. Es una furgoneta robada. Ven conmigo. Abajo. Ponte ahí. Joder. ¿Has robado un furgón de la policía? ¿Esa mujer te ha vuelto idiota? Tranquilizaos, es de los nuestros. Bien, pero nos llevamos la pasta. Vamos. Siempre disparando al aire. No has cambiado nada. Tú tampoco. No está mal para una burguesa. ¿Y Gaetan? Tranquila, Rambo. Está con Mirenchu. He quedado con ellos a las 8. ¡Yo estoy harto de...! Aguanta. Espera. Ya está. Ha quedado genial. Eso espero, porque quema mucho. Es Ramón. Cógelo, estará con Sibyl. Miren, ¿dónde estás? Cogiendo manzanas. ¿El chaval de París está contigo? Pues no, hoy no lo he visto. Dime dónde está, o verás lo que hace esta... ¡Dejadlo ya, vamos! Miren, dime que está contigo. ¿Queréis dejar de pelearos? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué está pasando? ¿Está contigo, sí o no? Sí, está aquí. Ya vale, parad, está con ella. Gaetan, ¿estás bien? Esta tía está mal de la cabeza. ¿De verdad creíste que lo había secuestrado? Mis actos son políticos, y lo sabes. Vender armas no es muy político. ¿Y qué haces con esa mujer? ¿Tanto te gusta? Una francesa, además. Tiene un novio en París y la conozco hace 2 días. ¿Ah, sí? Vaya. ¿Y no te apetece...? No sé, podríamos... Podríamos montar algo juntos en España. Vuelve, tú y yo. Vuelve, liad las maletas. ¿Hola? Tenemos mucho dinero. Gaetan, ¿me oyes? ¿No queda batería? ¿Nos vamos? No te lo pienses. Déjala. Quédate. Quédate conmigo. Cuídate, Arancha. ¡Ramón! Eran mis bragas preferidas. ¿Qué? Pues... Es la verdad. ¿Cómo se pueden tener unas bragas preferidas? Eran muy bonitas y eran mis bragas preferidas. Estoy triste. ¿Sus bragas preferidas? Sí. Vamos. Y bien, ¿le ha gustado lo de la furgoneta? Muy divertido. Ahora ya es una verdadera vasca.
Sé que no venderá, así que no voy a insistir. Pero creo que es una tontería. Cállese. Disfrutemos del paisaje. ¿Puedo hablar y mirar? Analicemos con calma la situación. Lo de las alpargatas acabará pronto y perderá la casa. Lleva una porquería de coche y una camisa. ¿Cómo? Normal. ¿Por qué rechaza la oferta? ¿A qué viene ese orgullo irracional? Pasé mi infancia en la ferretería. No tuve padre, me crió Ferran. Si tanto lo quiere, ¿por qué no se lo lleva a vivir con usted? Le estimulará a tener compañía. ¿De verdad quiere morir en esa tienda? ¿Se lo ha dicho? No. ¿Lo ve? ¡Son cerezos! Pues sí, ¿nunca los ha visto? Normalmente me pongo a toser y a toser. Soy alérgica a las cerezas, a las flores, a los árboles, cálmese. A todo. ¡No, podría morirme! ¡No! Cálmese. Míreme. Míreme a los ojos. Míreme. Respire despacio. Muy bien. ¿Ha probado las cerezas? No. Sibyl, la vida no tiene interés si no se conoce el sabor de la cereza. Pruébela. Qué buena. Parece que se ha curado. La boina es para los hombres. ¿Ah, sí? ¿Te gusta este corte de pelo? ¿Ya? No, es el bazo. Mierda. No, ya estoy aquí, Olivia. ¿Eh? Claro que firmará, no tengo la menor duda. Luego te llamo, ¿vale? Tengo una reunión. Rafael. Joder. Hola, Rafael. Qué bien que hayas venido. ¿De dónde sales? Pues de ninguna parte. Esto es el campo, ya sabes, me han pasado un montón de cosas increíbles. A Rafael Ramuncho, el sobrino. No. Les dejaré en familia. Será lo mejor. ¿Cómo te has acostado con Gaetán? Tiene 17 años. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? No mientas, ya está bien. He visto al viejo y no estaba muerto. Te has quedado el dinero para fugarte con él, ¿verdad? Para Rafael, ¿te has vuelto loco? Gaetán, qué susto me habías dado. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, es solo un desgarro en el bazo, pero estoy mejor. ¿Tú te has visto el pelo? ¿Y qué es esa mierda? No es una mierda, señor. Es la cruz vasca. ¿Dónde está Mirenchu? Espero que sea rotulador. ¿Cómo te has hecho daño? ¿Has levantado algo? A esa edad todo se le levanta solo. ¡Pero serás cabrón! ¡Joder! ¡Te voy a matar, Gaetán! ¡Te voy a partir en dos! Tiene un desgarro en el brazo, el pobre chaval. ¿Pobre chaval? ¡Ese pobre chaval! ¡Se tira a mi mujer! ¿Qué dices? No me gustan las viejas. Gracias, Gaetán. ¿Pues a quién? ¿A quién te has tirado? Porque todo el mundo lo sabe. ¡Hasta los bomberos! Pues... ¡Suéltame ya, Paleto! A nadie. Estaba conmigo. ¿Qué? Pero... Mirenchu, eres mi niña, mi bebé. Y habría preferido a un vasco. No te preocupes, papá. Lo hace todo por integrarse.
Y ya soy mayor, ¿no? ¿Cómo me has creído capaz de...? Lo siento mucho, cariño. Soy un idiota, lo sé. Es por la presión, lo de Olivier y todo eso. ¿Cómo te ha ido con el sobrino? ¿Has podido ablandarlo? Un poco. Hablaré con él en privado. No voy a dejar que te estafe. No, déjame a mí. Trae el equipaje y llama un taxi. Yo también soy taxista, señor. Deje de guiñarme el ojo como un pervertido. Lo siento, señor. Eso solo es un tic. Bueno, tengo que irme. Un reencuentro precioso. No podía contarle que veníamos. Toma, te he firmado el contrato. ¿Pero por qué? Me llevaré a mi tío a vivir conmigo. ¿Eso es todo? Te estás jugando el futuro con este asunto. Y tu felicidad también. En absoluto, solo hago mi trabajo. Y lo haces de maravilla, por cierto. Casi me lo creo. ¿Piensas que te he besado para que firmaras? No lo sé, Sibyl. Pues ya lo sabes. Ya veo que no ha ido bien. Exacto. Tranquila, cielo, tengo la solución. He negociado como un poseso. Valigan te ofrece un 2,18%. A 8 años, con deducción de intereses. Ni siquiera te vas a enterar. Adivina la mensualidad. Ya no soy alérgica a las cerezas. ¿Ah, no? Es flipante. Más fliparás cuando te vea tu madre. No podrás entrar con esas pintas a la universidad. Me da igual, quiero ser pastor vasco. Gracias, tío. Tápate eso. Viene mamá. ¿Sibyl? Sí. Valigan me lo ha confirmado. En cuanto firmes, enviará directamente el dinero a la empresa. Ah, no te lo he contado, pero hay otro local en Bayona. Ah, qué bien. Una carta para la señorita Garnier. Podía llamar al timbre. ¿Cómo? ¿Estaba abierto? Para los de la mudanza, no para usted. Gracias. Vamos. ¿Qué te han traído? ¿Quién te envía unas bragas? Espero que se conviertan en tus preferidas, Ramoncho. Es Ramón, el sobrino vasco. El tío no se corta. Cállate. Ese tipo está desequilibrado. Además, son horribles, como si fueras a ponerte algo así. ¿Qué haces, Sibyl?
¿Estás enferma? ¿Me quedan perfectas? Me siento comodísima con ellas. ¿Qué te parecen? Son muy elegantes. Sibyl, ya basta, quítatelas ahora mismo. ¿Y cómo ha sabido la talla que usas? ¿Pero qué montón de cajas hay por aquí? ¿Qué estás haciendo, querida? Nada, Jackie. Estoy dejando a tu hijo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Qué buena noticia! ¿Qué dices? ¡Gata! ¡Sibyl! ¡Sibyl! ¡Sibyl, vuelve! ¡Vuelve! ¡Sibyl! No quiere venir a mi casa. Le tiene cariño a la tienda. Pero va a probar una semana. Luego ya veremos. Para ya con los botes de pintura. Están vacíos. ¿Y este? ¿Está vacío? ¡Hostia! Madre mía. Es lo que me dio aquella chica. ¿Y si se lo robamos? Mañana iré a devolvérselo. No. Mañana hay que cantar. Une aventure mexicaine sous le soleil de México. Esto es un poco como lo del buey de Kobe, ¿sabe? Solo que aquí preferimos cantarles Luis Mario, ¿no? ¿Y les cantan todo el día? Más o menos. Prácticamente, pero nosotros no, sino Raguncho. Le premier soir on se promène en danse un tendre bolero. Puis le deuxième, on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout, sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine, pouvoir prendre le bateau. Allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, ¡Para! Vale. ¿Qué te parece? Bien. El local que hay al lado no está nada mal. O igual lo venden. No empieces. Aún no hemos abierto y ya quieres ampliar. Bueno. Además, conozco bien a los Echegaray. No venderán. Tú confía en mí. Thank you.
¡Tío!